Hola, saludos, bendiciones a todos los que se van conectando. Hemos decidido conectarnos con ustedes unos minutitos antes para que me dé tiempo a compartir la publicación en la página de los jóvenes. Así que ya en un minutito comienzo de lleno con la transmisión para esta noche. Así que muchas bendiciones y abrazos a todos los que se van conectando. Un gozo poder recibirles a través de estos medios en esta noche. Dios les bendiga a todos. Para aquellos que se siguen conectando, bueno, ya son las 7:30 en punto en esta noche. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Mi nombre es Aida Mota. Soy asistente a la juventud en la Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo de Vega Alta, cuya pastora es la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Y habíamos decidido, mi esposo y yo, comenzar unos minutitos antes para que nos diera tiempo de compartir la publicación en las diferentes redes sociales de nuestros jóvenes. Así que un gozo poder encontrarnos nuevamente a través de estos medios. Reciban de mi parte y de la parte de Jeremías un fuerte abrazo, un beso bien desinfectado a la distancia, orando por todos ustedes y dentro de esta circunstancia, gozosos de poder estar cerquita uno de los otros, aunque sea a través de estos medios. Sentimos a la distancia el cariño, el amor de todos ustedes, de nuestros hermanos y de nuestra querida congregación en Vega Alta. Así que felices dentro de las circunstancias porque sabemos que unos a otros nos estamos sosteniendo en oración y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde compartir con otros estas transmisiones en vivo que estamos realizando. Esta tarde meditaba sobre esta dinámica que no solamente nuestra iglesia está llevando a cabo, sino otras iglesias, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y a veces damos por sentado el hecho de estos mecanismos, de estos alcances. Y si usted es boricua y pasó el huracán María aquí en la isla de Puerto Rico, recordará que luego de ese evento los días fueron bien duros, bien difíciles, y creo que algo que nos movía mucho el piso a todos nosotros era la falta de comunicación. No teníamos internet, no había forma de hacer llamadas, y extrañábamos muchísimo el poder congregarnos, el poder escuchar, aunque fuera un breve sermón. Así que dentro del panorama que estamos viviendo hace ya casi 3 semanas, es alentador saber que por lo menos tenemos estos mecanismos, tenemos esta bendición de poder estar juntos, compartir palabras y alentarnos unos a los otros. Que de hecho, cuando terminan las transmisiones, yo siempre entro y veo los mensajes y todo el amor que ustedes nos dejan, y trato siempre de responder cada uno de los mensajes. Así que recibimos con mucho amor todo ese cariño que también ustedes nos envían a la distancia. Pero aprovechemos como comunidad de fe este esfuerzo que tanto la pastora, nuestra hermana Sonia Enid y esta servidora estamos realizando durante todas estas semanas para traerles a ustedes una palabra bien nutrida, una palabra guiada por el Espíritu Santo, una palabra que nos ministre, que nos aliente y que nos rete dentro de esta temporada que nos ha tocado vivir. Así que, por favor, comparta con otros lo que está sucediendo dentro de nuestra comunidad de fe. Y siempre que usted tenga el espacio y la oportunidad, apoye a su iglesia cuando estén estas transmisiones en vivo. Podemos quizás ver otras transmisiones y otros videos más adelante durante el día o durante la noche, pero apoyemos en vivo lo que estamos haciendo para bendecirnos mutuamente. No olvide que estamos haciendo estas transmisiones de lunes a viernes en el espacio de las 7:30 de la noche. Los lunes está con nosotros la hermana Sonia Enid García, los martes y jueves nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, y los miércoles y viernes esta servidora, Aida Mota, asistente a la juventud de nuestra iglesia. Y los domingos, a partir de las 10:30 de la mañana, nuevamente nos congregamos de forma virtual junto a nuestra pastora. No olvide también que este próximo domingo comenzamos nuestra campaña de Semana Santa de forma virtual,
Y como se había anunciado desde hacía ya algún tiempo, estará con nosotros compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra del Señor, el licenciado Magdiel Narváez. Riegue la voz, este es un hombre no solamente de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo, sino que tiene unas capacidades intelectuales que ha puesto al servicio de la iglesia y las ha puesto en las manos del Señor. Así que sin duda alguna va a ser un tiempo de mucha bendición para todos nosotros y todos los amigos que podamos alcanzar a través de estos medios. Así que Él estará con nosotros el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección y el Viernes Santo a las 10 y 30 de la mañana. Martes y jueves de la próxima semana en el espacio de las 7 y 30 de la noche. Así que no se lo pierda y déjele saber a otros que tendremos un tiempo sumamente especial como pueblo de Dios en su presencia. Bueno, esta noche, como todas las noches, me acompaña mi esposo Jeremías. Lo que pasa es que ustedes no lo han visto, pero lo prometido es deuda. Y en esta noche él nos va a deleitar con una alabanza que se titula Calma. Yo creo que es un tema musical muy propicio para el tiempo que estamos viviendo. Así que para mí es un honor dejar con todos ustedes a mi esposo, Jeremías Gutiérrez. Venga por acá. Dios le bendiga, amada iglesia, qué bueno estar por estos medios. Y qué bueno, se les extraña un montón. De verdad que ya deseo el estar juntamente con ustedes en la iglesia, alabando el nombre del Señor. Pero es un corto tiempo que es necesario para poder entonces tener la vida y poder seguir reuniéndonos cuando todo esto pase. Y como dijo Aida, voy a cantar en esta noche el himno titulado Calma de Ricardo Rodríguez. Así que espero que sean bendecidos. Cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando creo desmayar. Calma, que la vida no se acaba y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido un cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es el que escribe. Acaba y con el sol de la mañana.
mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios evita las tormentas, siempre para bendecir. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Nuestro Dios permite las tormentas para bendecir. Es lo que mencionaba el cántico que compartía con nosotros mi queridísimo esposo, Jeremías Gutiérrez. Y en esta noche, pues no es casualidad que él haya entonado esa alabanza, porque quisiera compartir con todos ustedes un relato bíblico que nos habla acerca de las tormentas. Y hoy quiero brevemente compartir una palabra titulada El enojo de Jonás es nuestra esperanza. El enojo de Jonás es nuestra esperanza. Si usted recuerda el relato bíblico, cuando usted comienza a leer el primer capítulo del libro de Jonás, allí Dios le da una encomienda al profeta. Jonás es profeta para el reino del norte y él ejerce su ministerio profético bajo la gobernación de Jeroboam II. Y la Biblia dice particularmente sobre este rey que él hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, ante los ojos de Jehová. Y según lo que desprende del relato bíblico, tal parece que Jonás ayudó un tanto y apoyó lo que fueron las políticas de expansionismo de este gobernador y rey. En pocas palabras, nos damos cuenta que Jonás tiene un espíritu patriótico bien fuerte. Así que eso nos va dando una guianza en torno a este relato y qué más adelante vamos a estar viendo. Pues la Biblia comienza a decirnos que el profeta tiene un mandato de parte de Dios y es visitar el pueblo de Nínive y decirles que se arrepientan, que busquen de Dios. A diferencia de lo que nosotros pensaríamos, dice la Escritura que el profeta se levanta, y ese dato es muy bueno, muy positivo, que bueno, se va a levantar a hacer la voluntad de Dios, pero no es lo que sucede. Nos muestra la Escritura que se levanta para huir de la presencia de Dios. Ese punto es importantísimo que lo tengamos claro en nuestras vidas. No hay manera, no hay forma en la cual nosotros podamos huir de la presencia de Dios. El salmista nos expresa y nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y en dónde me esconderé de tu presencia? Si fuese al cielo, si fuese a lugares altos, allí tú estás. Si es en mi morada, en el Seol, de igual manera tú estás. O sea, no importa dónde nosotros nos metamos, el Señor siempre está. No hay manera de huir de la presencia de Dios. Y mientras estos días meditaba la palabra y la estudiaba, recordé una experiencia que yo viví mientras mi madre se encontraba encamada en esos últimos 6 meses antes de partir de esta tierra. Recuerdo un domingo en la noche estar en el servicio de nuestra congregación y mientras la pastora en aquel entonces compartía la palabra, el Espíritu Santo me habló y tocó mi corazón con fuerza y me decía, esta semana vas a tener una invitación de prédica, vas a ir a cierto lugar determinado y te voy a llevar con un propósito muy particular. Así que mientras ella está predicando y yo recibo esta experiencia, pues yo me impacté. Recuerdo que yo estaba comenzando en mi ministerio de prédica, estaba comenzando a desarrollarme en el Señor. La pastora esa noche compartió un mensaje poderosísimo y recuerdo que ante la insistencia de su llamado pasé. Dios usaba poderosamente a esta mujer y recuerdo que en medio de la administración colocó sus manos sobre mí y me dijo lo siguiente, mientras yo predicaba, el Señor me dejaba saber
que estaba tratando con tu mente y con tu corazón. Y dice el Señor que esta semana va a presentarse una oportunidad, una invitación en donde tú vas a ir a predicar y Dios te va a llevar con un propósito determinado. A pesar de que yo estaba sumamente impresionada de que no había pasado ni una hora en que yo había recibido en mi corazón la voz de Dios. Y Dios me estaba confirmando esa palabra en labios de mi propia pastora. Cuando subí a mi auto y comencé a guiar hasta mi residencia, le decía al Señor, bueno, si esto es tuyo, cuando yo llegue a casa, yo quiero que al abrir la puerta, ese teléfono de la casa suene y yo recibir esa tan profetizada invitación y voy a saber que tú estás en el asunto. Y recuerdo que no bien llegué a mi casa, abrí la puerta, el teléfono comenzó a sonar y se estaba comunicando conmigo esta pastora de una congregación bien pequeñita en el área de Utuado y iban a tener un culto especial esa semana viernes y querían que yo llevase la palabra del Señor. Así que como el Señor me había dicho, había todo corrido, había todo marchado. Así que llegó ese viernes, recuerdo que viajé solita a Utuado a predicar y comencé a predicar y me sentí un poco angustiada porque sabía que Dios me estaba llevando con un propósito, pero sentía la carga y el peso de compartir la palabra y que la palabra que entonces yo había preparado fuera guiada realmente por el Espíritu Santo. Así que cierro los ojos y sigo predicando. Termino de predicar, hago una oración y me arrodillo en el altar un poco frustrada porque dentro de mí me cuestionaba si había perdido el tiempo, dentro de mí me cuestionaba si la palabra era la palabra adecuada e indicada para el momento, la ocasión, el lugar y para las personas que estaban allí. Y mientras oraba en el altar, se me acercó un joven y me interrumpió la oración. Y me dijo, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón al Señor Jesucristo esta noche, porque todo lo que usted predicó era para mí. Llevo años huyendo de la presencia del Señor y no puedo más. Sé que Dios me está llamando y tiene planes para mi vida. No dude que ese mensaje fue para mí. Esa noche yo salí de aquel lugar sumamente marcada, gozosa, regresé llorando a mi casa, comprendiendo que la presencia de Dios siempre es mayor que nuestras ideas, que nuestra mente, que nuestras concepciones y que no hay manera en la cual nosotros podamos huir de la presencia de Dios porque Dios tiene planes para con nuestras vidas. Así que la Biblia nos sigue narrando que Jonás tiene este maravilloso plan donde él cree que va a triunfar huyendo de la presencia de Dios. Dice que baja al puerto de Jope. Tiene pensado moverse a Tarsis, sentido opuesto a Nínive, y a la verdad que todo va funcionando a las mil maravillas. Llega al puerto, hay una embarcación a punto de salir a Tarsis, hay espacio, puede comprar su boleto. La traducción lenguaje actual dice que él estaba contento al poder entrar a la embarcación. Y eso me hace pensar que hay ocasiones en la vida en donde estamos haciendo las cosas mal hechas, pero todo está saliendo bien, todo está saliendo como decimos en Puerto Rico al dedillo, ni más ni menos. Es más, ni orando pensamos que nos saldrían las cosas tan perfectamente. Y eso nos confunde porque pensamos que como le estamos llevando la contraria a Dios, pero todo nos está saliendo bien, pues Dios está en el asunto. Y Dios está bendiciendo nuestra mala conducta, nuestra mala actitud, nuestro egoísmo, nuestra rebeldía y nuestra soberbia. No te engañes, porque todo esté yendo bien mientras le das la espalda a Dios. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y en ocasiones nuestro corazón es bien engañoso y nos hace creer cosas que no son verdaderas y que no son ciertas. No te duermas de ese lado, pensando que todo te está yendo bien, aunque sabes que le estás dando la espalda a Dios. La Biblia dice que cuando finalmente esta embarcación zarpó, se ha levantado una clase de tormenta en medio de la mar, que los marineros que estaban en medio de aquella embarcación, dice la Biblia, que en primer lugar
sintieron temor en medio de los escenarios que nosotros no podemos explicar, en medio de los escenarios turbulentos de la vida. Es válido sentir temor. Somos humanos y eso Dios lo conoce. Así que estos hombres sienten temor. La Biblia también nos señala que comenzaron a clamar a sus dioses. El pastor Dante Gebel hace 2 domingos atrás compartió en las redes y en su congregación un sermón titulado "Que en medio de las crisis no hay ateos". Y me pareció sumamente simpático el tema de ese sermón, porque la realidad es que cuando vienen los momentos críticos de la vida, cuando vienen los momentos en donde humanamente no tenemos más nada que hacer, la gente clama a sus dioses, la gente clama a lo que conocen. Y esta gente, dentro de su conocimiento, ellos comienzan a clamar a sus dioses. Y luego de clamar, dice la palabra que comenzaron a sacar los enseres que podían hacer peso en la embarcación para buscar que la embarcación pudiese estar más liviana. Pero fíjense que hay un detalle bien interesante que nos da la palabra del Señor, y es que mientras aquellos marineros clamaban a sus dioses, estaban buscando la manera de que la embarcación no se hundiera, la Biblia nos dice que Jonás había bajado al interior de la nave y él dormía. El hombre que tiene la palabra de Dios, el hombre que es el profeta de Dios, el hombre que ha conocido cara a cara al Dios verdadero, él está durmiendo. Me parece simpático y llamativo el relato, porque estos marineros deben haber sido muy experimentados. Y el hecho de que clamaran a sus dioses, probablemente es que se dan cuenta que esta tormenta es fuera del usual, no es algo común. Pero sin embargo, Jonás, en medio de un escenario tan difícil como ese, él opta por dormir. Y aunque a usted y a mí nos parezca increíble que en un escenario de una tormenta a ese nivel Jonás pueda conciliar el sueño, hay personas que en los momentos de crisis y de angustia se abruman tanto que básicamente lo que quisieran hacer o terminan haciendo es dormir durante todo el día. A veces las depresiones se manifiestan de esa forma. Y créame que continuamente el evadir la voz de Dios, el continuamente tratar de llevarle la contraria a Dios, el no cumplir su voluntad sabiendo que Dios nos está llamando, sabiendo que Él tiene planes para con nuestras vidas, es bien drenante y agota a cualquiera. Es más liviano, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan y que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, se hace más liviana la vida cuando aceptamos hacer la voluntad de Dios. Quien le lleva la contraria continuamente a Dios sabe que es un gran peso sobre los hombros darle la espalda continuamente a la voz de nuestro Señor. Sigue diciendo el relato bíblico que el capitán de aquella embarcación se presenta al lugar donde está Jonás y le dice: "¿Pero qué tú tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios a ver si ese Dios tiene misericordia de todos nosotros". Aquí hay otro dato sumamente importante. En los momentos críticos, en los momentos de crisis como lo que estamos viviendo durante estas semanas y desde hace ya varios meses a nivel mundial, la gente tiene apertura a que uno clame a Dios. Fíjese que hay otros momentos de la historia en donde la gente está renuente, en donde la gente nos señala de fanáticos, de fundamentalistas, y no quieren saber de nosotros, y no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero estos escenarios en donde, como en reiteradas ocasiones ya he mencionado, donde se nos mueve el piso, son escenarios fabulosos para que la gente escuche del Dios verdadero. La gente tiene hambre de escuchar del Señor. La gente en este escenario está dispuesta y disponible a abrir su corazón, esperando que Dios cambie el panorama y que Dios pueda dar a sus vidas la paz que más nadie puede dar. Así que el capitán de esta embarcación le dice a Jonás: "Clama a tu Dios a ver si tu Dios nos responde, a ver si tu Dios tiene misericordia de nosotros". Sigue diciendo la palabra que aquellos marineros tuvieron a bien echar suertes para tratar de descifrar por qué rayos estaban viviendo ese momento de tanto dolor,
de tanta frustración y de tanto temor. Fíjese que hay momentos en la vida que uno sufre por las consecuencias de alguien más. Y lo que esta gente está viviendo es la consecuencia del pecado de Jonás. Ellos están viviendo en carne propia las consecuencias de la desobediencia del profeta. Y en circunstancias como las que estamos viviendo, nos cuestionamos por qué tenemos que atravesar lo que estamos atravesando. En circunstancias como estas, nos cuestionamos dónde está Dios, dónde está su amor, su misericordia. Nosotros no podemos olvidar que en ocasiones simplemente estamos experimentando lo que es el pago de una naturaleza caída, lo que es el pago del pecado. Claro está, no todas las circunstancias difíciles de la vida son producto del pecado, pero todo pecado trae situaciones adversas y trae dolor y sufrimiento. Así que usted sabe que la suerte cae sobre Jonás y ellos comienzan a interrogar al profeta. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos está pasando esto? Y a Jonás no le queda de otra que decir la verdad. Yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Yo soy hebreo, yo soy profeta, y no he querido hacer su voluntad. Esta gente se preguntaban unos a otros, ¿qué es lo que vamos a hacer para que el mar se aquiete? Jonás les da a ellos una alternativa. Jonás les dice, échenme a la mar, y sé que la mar de esa forma se va a aquietar. Pero mire qué interesante que estos marineros, a pesar de que no conocen al Dios verdadero, tienen más amor, más misericordia y más empatía de la que ha mostrado el supuesto profeta y hombre de Dios llamado Jonás. Porque dice la Biblia, en la traducción lenguaje actual, que los marineros remaban fuertemente, intentando llevar la embarcación a tierra. O sea, para estos hombres la alternativa de Jonás no es viable. Porque ellos se dan cuenta, a pesar de que no sirven al Dios verdadero, que todos estamos en un mismo bote, que todos estamos en un mismo barco. De hecho, circunstancias como las que estamos atravesando a nivel mundial nos da a entender con claridad que no hay fronteras, que no hay distancias. Porque en otras circunstancias, queridos hermanos y amigos, si fuese algo que solamente estuviésemos viviendo aquí en la isla de Puerto Rico, hubiésemos hecho como hicimos muchos luego del huracán María: tomar una embarcación o un avión, irnos a la Florida, irnos a Texas, mudarnos del país. Pero en el escenario que estamos viviendo a nivel mundial, no hay manera de moverte a otro sitio. O sea, esto no es algo que solamente están viviendo los puertorriqueños, esto no es algo que solamente están experimentando la gente de España, la gente de Italia, esto lo está viviendo el mundo entero, porque estamos todos en un mismo barco, estamos todos en una misma embarcación. Y eso me hacía pensar en la importancia de ser empáticos, en la importancia de no ser egoístas, en la importancia de tomar como medida seria el quedarnos en nuestros hogares. A veces escucho a la gente, porque pues llaman o textean, o uno habla con familiares, con gente muy, muy cercana, y a veces están dando vueltas, no porque sea necesario el salir del hogar, sino porque se sienten un poco aburridos y piensan que están tomando como quiera todas las medidas de seguridad. No salga de su hogar, estamos todos en un mismo barco. Lo que yo tomo como una mala decisión va a afectar a la persona que está cerca de mí. No podemos bajarnos de esta embarcación, y en la medida que seamos empáticos unos con otros dentro de esa experiencia, dentro de ese sentimiento, y si mantenemos, ¿verdad?, esa unidad, más pronto podremos salir de esta situación. Lo cierto es que los marineros muestran más empatía y más comprensión y más humanidad con Jonás. Y ellos se dan cuenta que la embarcación parece que va a partirse por el medio, porque dice que el mar se ponía cada vez más embravecido. Esta gente tiene un temor tan brutal del Dios de Jonás,
que comienzan a clamar a Dios y le dicen: nosotros vamos a tomar la opción de Jonás, porque él la ha propuesto, pero te pedimos, Dios, que no nos tomes en cuenta esto que vamos a hacer, porque así tú lo has querido y de esta manera lo vamos a hacer. Y dice la Biblia que aquellos marineros, muy a su pesar, echaron por la borda a Jonás, y de esa manera la mar, que estaba embravecida, se calmó. Usted y yo conocemos claramente por qué Jonás no quiere ir a Nínive. Jonás piensa que Dios va a perdonar a esta gente. Por otra parte, Jonás tiene un espíritu nacionalista y patriótico muy profundo. Y los relatos bíblicos nos muestran que la gente de Nínive era una gente bien agresiva. Hay comentaristas bíblicos que se expresan de estas personas como que eran terroristas militares. Y si usted recuerda algunos relatos escriturales, esta gente en las invasiones que ellos realizaban, tomaban a los niños y los estrellaban contra las peñas. O sea, era gente cruel, era gente muy mala y eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Lo menos que quiere hacer este profeta patriótico es tener que ir a compartir las buenas nuevas con la gente de Nínive. Y la Biblia nos dice que luego de que él está su estadía de 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, y que finalmente alaba a Dios y pone su vida a cuentas con Dios, finalmente sale a hacer la labor que tiene que hacer, lo que Dios le ha pedido, lo que Dios le ha encomendado. Porque por más que nosotros le demos vuelta al asunto, aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado las tenemos que hacer. En ocasiones ni siquiera porque seamos los más indicados o los mejores para hacerlo, sino porque Dios quiere usar nuestras vidas. Y Él ha visto en nosotros talentos, habilidades y dones que en sus manos son bien utilizadas para la gloria y honra de su nombre. Y dice que Jonás entró por aquella ciudad y pregonó la palabra. Y es interesante la reacción de esta gente, porque tenemos una idea de que son gente muy mala, que son gente muy perversa, que no tienen temor de nada, que son muy crueles en sus invasiones, que son muy crueles a nivel militar. Mas, sin embargo, la escritura nos muestra que desde los más pequeños hasta los más grandes, que hasta los animales ayunaron. ¿Okay? O sea, básicamente todo este pueblo se humilla delante de Dios y reconoce la soberanía de Dios. Dice que el rey ya le da un asunto más formal cuando dice: aquí nadie va a comer, que estén ayuno desde los más pequeños hasta los más grandes y aún los animales. Y dicho y hecho, Dios se arrepiente del mal que pensaba hacer sobre este pueblo. Y eso a Jonás no le estuvo simpático, eso a Jonás no le estuvo bien. Y Jonás se enfureció en gran medida. Y dentro de su molestia, Dios le da una lección objetiva al profeta. Cuando dice que en el espacio de una noche una calabacera se hizo sobre su cabeza y al día siguiente, mientras el sol azotaba con fuerza, Jonás se regocijó de que la calabacera protegiera su cabeza, su cuerpo, y tuviese algo quizás de sombra y de fresco en medio de ese escenario tan caluroso. Pero dice que no duró nada la calabacera, porque Dios permitió que un gusano se la comiera. Y eso enfureció de tal forma al profeta que comenzó a protestar delante de Dios y decirle a Dios: quítame la vida. Se parece un poco al relato de Elías: no soy mejor que mis padres. Y Dios tiene una conversación sumamente interesante con el profeta. Le dice: wow, pero te molesta y tienes mucha misericordia con esta calabacera. Jonás le dice a Dios: es que yo sabía que tú ibas a hacer esto. Yo sabía que si yo salía a predicar tu palabra, tú ibas a perdonar a esta gente. Porque ¿sabes qué? Tus cualidades son las siguientes. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que das oportunidades. Tú eres un Dios que salva. Tú eres un Dios de amor. El enojo de Jonás es nuestra esperanza, queridos hermanos. Mire, el libro de Lucas, capítulo 11,
Jesucristo le habla a los fariseos y religiosos que estaban en aquel lugar, porque aquellos religiosos estaban pidiendo señales para convencerse, entre comillas, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Jesús dice, particularmente en este capítulo, en el verso 29, esta generación es mala, demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y sigue diciendo Jesús en el verso 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y más adelante, en ese capítulo, Jesús dice, porque los de Nínive, por haberse arrepentido, ellos acusarán a esta generación. Y también en ese capítulo, versos más adelante, hace referencia a la reina de Saba. Y dice, la reina de Saba también acusará a esta generación, porque ella tuvo a bien encontrarse con Salomón para en su presencia reconocer la sabiduría que Dios le había dado. Y en este relato Jesús dice, pero ¿saben qué? Aquí hay alguien mayor frente a ustedes que es Salomón, y hay alguien mayor frente a ustedes que Jonás. Obviamente haciendo referencia de él. Y Jesús dice, no, yo no les voy a dar ni milagros ni señales, porque ya Jesucristo había hecho muchos milagros y había mostrado muchas señales. A veces la gente lo que quiere es espectáculo, pero no quieren doblegar su corazón delante de Jesús. Esta tarde recordaba una amiga cuando llegó recién convertida a nuestra iglesia en Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Una de las cosas que sorprendía al liderato de esta joven es que en poco tiempo se llenó de tanta madurez en términos espirituales y bíblicos que hablar con ella era como si hablaras con un creyente de 30, 40 años en el Evangelio. Porque la madurez en Dios no tiene que ver con el tiempo que llevábamos sirviendo a Dios en términos de años. Tiene que ver con la disposición que nosotros tengamos de que el Espíritu Santo de Dios nos guíe con el hambre que tengamos de su palabra y con el hambre que tengamos de su presencia. Y hoy de hecho le texté y le dije, si puedes, conéctate a la transmisión porque voy a hablar de ti. Porque mientras oraba vino a mi mente el hecho de que ella escuchaba en la iglesia cuando diferentes hermanos testificaban y decían, yo vine a Jesús por una prueba. Yo vine a Jesús por una tormenta, como le pasó a estos marineros que finalmente terminan reconociendo como Señor y Salvador al Dios de Jonás. Y en algún momento ella se sintió mal. Y dialogó conmigo y me dijo, Aida, a veces me siento mal porque escucho los testimonios y la gente dice que vinieron a Dios por una enfermedad, por una prueba, por un divorcio, por alguna situación difícil. Y yo no vine a los pies de Jesús por eso. Yo vine a los pies de Jesucristo porque me di cuenta que había un vacío en mi corazón. Yo vine a los pies de Jesucristo porque me di cuenta que había una necesidad que el mundo no me saciaba. Y había una paz que yo no había experimentado y que no tenía. Y lo último que me faltaba por intentar era entregarle mi corazón a Jesucristo. Pero no vine por pruebas, no vine por luchas, no vine por enfermedad, sino porque reconocí temprano en mi vida que necesitaba al Señor. En algún momento meditaba sobre las palabras de esta joven y recordé que ella resolvió su problema más grande. Muchas veces estamos detrás del Señor solamente para que nos resuelva el momento. Estamos detrás de Jesucristo para que nos saque de esta ola de pruebas a nivel mundial. Y queremos ver las señales y queremos ver los milagros, pero no queremos comprometernos seriamente y profundamente con el Dios que nos está llamando. Me pregunto si cuando este escenario acabe, muchas de las personas que se han sentido temerosas van a correr a la presencia de Dios, van a llegar a un templo a darle gloria y honra al Dios que ha guardado quizás nuestra salud y nuestras vidas y nuestras familias. Me pregunto en ocasiones si solamente queremos el milagro y la señal para escapar del momento difícil, pero no para volvernos a Dios y servirle con integridad y con profundidad. Por eso Jesús dice, la única señal que ustedes van a tener es la señal de Jonás. La pregunta interesante para esta noche sería, ¿cuál es la señal de Jonás? Una cosa es el síndrome de Jonás, el síndrome de arrogancia, yo soy el mejor, yo soy el más espiritual y más nadie
puede competir con mi espiritualidad. Y yo soy quien dictamino quién entra y quién no. No estoy enfatizando esta noche ese síndrome. Lo que quiero enfatizar es la señal que Jesucristo dice, la señal de Jonás. La señal de Jonás es que el milagro más grande que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas es que nos volvamos a Él, busquemos de su palabra, de su presencia y rindamos nuestros corazones en humillación delante del Señor. El milagro más grande es la señal de Jonás. Entender que sin Dios somos nada. Y por eso el enojo de Jonás es la esperanza de nosotros. Porque lo que Jonás hace con este relato es enfatizar su enojo, enfatiza que Dios es misericordioso. Su enojo enfatiza que Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de salvación. Pero su enojo sobre todas las cosas enfatiza que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama como más nadie nos puede amar, que su amor es tan fuerte por nosotros, que aun cuando nosotros hemos sido malos, que aun cuando nosotros teniendo la palabra de verdad hemos hecho lo que nos da la gana, si nosotros nos humillamos ante la poderosa presencia de Dios, su amor nos restaura, su amor nos bendice, su amor tiene misericordia de nosotros y nos da una nueva oportunidad. Mientras estudiaba estos días el relato de Jonás, mi corazón se llenaba de paz al saber que su enojo enfatiza el amor obstinado que Dios tiene por nosotros. Que nadie te confunda. En medio de este escenario, Dios está. Que nadie te confunda. Dios no nos ha abandonado. Nosotros no estamos pidiendo milagros, nosotros no estamos pidiendo señales. Porque el milagro más grande, Jesucristo, lo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. El problema más grande que tiene el mundo entero no es el coronavirus. El problema más grande que todo ser humano tiene es entregarle su corazón a Jesucristo. El problema más grande que tenemos es un problema de salvación, de reconciliarnos con Dios y echar el pecado a un lado. El enojo de Jonás enfatiza que todavía Dios nos ama, que su amor por nosotros es incalculable, es profundo. No hay manera que humanamente podamos definir el amor de Dios. Tenemos una mera idea, pero el Señor nos sigue amando. Ten paz en medio de este proceso. Su amor sigue sobre nosotros. Y por último, y con esto ya cierro, algo que llama fuertemente mi atención del relato del profeta es que nunca se expresó desde el primer capítulo frente a Dios y hizo algún espacio para tener un diálogo y dejarle saber a Dios cómo se sentía ante el mandato que Él le daba. Dios está esperando en este tiempo que con honestidad nos presentemos delante de su presencia. Déjale saber a Dios en esta noche cómo te sientes. Déjale saber a Dios tus temores, tus angustias. Déjale saber a Dios el temor que sientes porque quizás tu vida no está alineada a su palabra. Y sabes que lo que más te atemoriza de toda esta situación es que tu vida no está en paz con Dios. Si eso es lo más que te atemoriza, toma el ejemplo de la gente de Nínive. Entrégale tu corazón a Jesús. Vuelve tu vida a Él, porque Él siempre tendrá misericordia de nosotros. El enojo de Jonás es nuestra esperanza, enfatizando que el amor de Dios sigue siendo obstinado por sus hijos. Te invito a que me acompañes en estas palabras de oración. Nos vamos a presentar delante de Dios. Y si el problema más grande que tienes en esta noche es que no sientes paz, porque no has puesto tu vida en orden delante del Señor, acompáñame en esta oración. No olvides que el amor de Dios no se ha agotado en medio de este escenario. Padre bueno, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo y esta experiencia. Siento con fuerza la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y Ramán Cerebe que Rabalquía. Oh Padre bueno, aquellos hermanos que no sienten paz, aquellos amigos que saben que sus vidas no están alineadas
con tu voluntad, con tu presencia. Te pido, Señor, que en esta noche puedan profesar delante de ti que tú eres su único y exclusivo Salvador. Que puedan en este espacio y en medio de este momento, Señor, entregar sus corazones al único y verdadero Rey, Señor y Salvador que eres tú, Señor. Nuestro mayor problema no es esta pandemia. Nuestro mayor problema lo resolviste tú en la cruz del Calvario. Y qué bueno que esa salvación nos trae paz. Porque sea cual sea el escenario que nos toque vivir, nuestras vidas están escondidas en ti. Nuestras vidas te pertenecen. Y sabemos que eternamente estaremos en tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra en tantas historias y en medio de tantas circunstancias que tu amor sigue insistiendo sobre nuestras vidas. Y qué bueno que todavía hay oportunidad de reconciliarnos contigo y comenzar a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Te pido, Jehová, que aún en el silencio de la noche esta palabra siga taladrando nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos siga inquietando a tener un compromiso real contigo, a tener vidas íntegras que te alaben, que te glorifiquen y que vivan correctamente delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes delante de ti, a compartir con otros las buenas nuevas, a ser empáticos y recordar que todos estamos en una misma embarcación y que nos necesitamos unos a otros, Señor. No te estamos pidiendo milagros ni señales. Gracias porque tu mayor milagro no lo diste desinteresadamente, solo por amor. Gracias por amarnos de la manera en que más nadie lo puede hacer. Bendecimos y honramos tu nombre. Por tus méritos hemos orado, Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Recuerde que mañana jueves nuestra pastora está de regreso con nosotros a través de este espacio a partir de las 7:30 de la noche. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes el próximo viernes en este mismo horario. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.